Juan Manuel Cavallo, delantero de Alebrijes de Oaxaca, también conocido como El Tanque, arribó al conjunto oaxaqueño hace un año proveniente de Irapuato, pero ya tiene un largo historial en el fútbol mexicano. Ha militado en 6 equipos, llegó a México en el 2010 para jugar con Albinegros de Orizaba. Ahora es turno de conocer al jugador argentino que está a 4 goles de cumplir el centenar de anotaciones en nuestro país. ¿Qué tal, amigos de Martes de Alebrijes? Pues hoy nos encontramos con nuestro amigo delantero Juan Manuel Cavallo. Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, para platicar y conocer un poco más de lo que es El Tanque Cavallo, bueno, cuéntanos cómo inicias en el fútbol, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, de muy chico, ¿no? En Argentina, seguro en México habrá pasado lo mismo. Tanto tiempo atrás que no había tecnología, no era lo mismo. Entonces, en un pueblo donde hay mucho terreno, lo único que había para jugar era el balón, una cometa, un papalote, como dicen acá, no había mucho, entonces, o la resortera, entonces era jugar mucho a las pelotas, estar 7, 8 horas todas las tardes jugando el balón, salir de la escuela y jugar el balón hasta la noche. Y bueno, iniciamos, después fui a Belgrano de Córdoba, a las fuerzas básicas, allá son divisiones inferiores, y bueno, y después ya juego profesionalmente y me ha tocado irme a jugar a varios lados. De hecho, he jugado en Asia, he jugado en Chile, en Perú, 7 años creo ya, va a ser 7 años en México. ¿Cómo será tu llegada a México? ¿El contacto, tu primer equipo, cómo será? Muy bien, yo estaba jugando en Cienciano de Perú y ahí Fidel Curi, Cristóbal Ortega, el maestro Reynoso son los que me traen a Orizaba en la Liga de Ascenso y en 2010, bueno, fin del 2009 para iniciar el 2010. Y bueno, ahí nos fue muy bien, gracias a Dios, el equipo le fue bien, el personal también, eso ayudó. Y me fui a San Luis, a Primera División, con Nacho Ambriz, a jugar la Libertadores. Luego, bueno, un paso por Necaxa, que era del mismo dueño, que era de Televisa. Luego voy a La Piedad, me toca ser campeón, ascender. Voy a la UDG, me toca ser campeón nuevamente, ascender. Luego voy a Irapuato y también, bueno, recalo aquí en Alebrijes, ¿no? Y nada, bueno, hasta la fecha. ¿Por qué el seudónimo, el Tanque? Ah, bueno, aquí me han puesto, te ponen un poco de todo, ¿no? Cada relator tiene su, por ahí su punto de vista. En Perú por ahí me decían el potro. Acá, bueno, la forma de jugar de uno, que trata de ir fuerte, empujar. Entonces, bueno, creo que mi juego es más físico, más potente que otra cosa. Si bien salgo a botarme, a jugar, pero bueno, la importancia es estar ahí en el área y que el equipo descargue en uno y trate de descansar, ser un jugador protagonista, importante para el equipo, ¿no? O sea, Juan Manuel, ¿el gol que recuerdas, el que más te ha gustado de toda tu carrera? No, goles hechos, bueno, depende de la importancia del gol, el significado. Si vamos por vistoso, bueno, me tocó marcar goles de mitad cancha, pero después, bueno, he anotado en muchos goles, el gol en las finales de ascenso, en las finales de campeonatos. Que también son importantes, no fue el más lindo, pero es importante, goles en Copa Libertadores, depende de la importancia. Yo creo que todos los goles son muy lindos y son muy importantes, porque bueno, uno está trabajando para ese equipo y si sirven para ganar, más aún, ¿no? Así que bueno, y aquí en México, bien, la verdad que el tiempo que llevo, me ha tocado hacer 96 goles, creo que no es poco, en un promedio más de 10 goles por año, entonces no estoy mal, pero bueno, tratamos siempre de ir por más, ¿no? De tratar de dejar huella en el equipo donde está, ya sea con poco, con mucho, porque también tiene que ver mucho el resultado a nivel grupal, ¿no? Porque el equipo tiene que dejar un título o algo. Hay que irle contando, ¿no? Porque estamos a 4 goles ya de cumplir los 100 goles, Juan Manuel. Y entonces, ¿cuál ha sido tu figura a seguir, tu ídolo, digamos, en el fútbol, tanto argentino como en europeo? Bueno, nosotros por ahí nos criamos con... Por mi edad ya yo me crié un poco viendo Maradona y ahora ya un poco más maduro con el tema de fútbol veo lo que es Messi, ¿no? Ya lo analizo distinto, una Messi, Maradona por ahí agarró la pelota y pasaba todo, Messi también, pero ya ve que juega mucho más en equipo, que es lo que busca. En mi posición a mí me gustaba mucho, que después lo tuve de técnico, a José Luis Calderón, que jugó aquí en América, en Atlas. Bueno, Caldera siempre lo miré, me gustó mucho. Pero bueno, también es por la similitud, que uno juega en el mismo puesto, que es zurdo, tratamos de copiarle movimientos a eso. Uno mira los movimientos, creo que adentro del área, ya sea el área grande o el área chica, el mejor delantero del mundo para mí, para desmarque, es el Chicharito. Y incluso Ramil Falcao también. Siempre tiene un segundo o tercer desmarque en cada jugada. Pero bueno, no quiere decir de que sea el más efectivo, ¿no?
pero bueno, me gusta cómo se desmarca. Y bueno, más o menos, hoy miro mucho fútbol yo, propio mirar mucho, todo, y le busco cada movimiento, cada jugador, es lo que hacen para tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Esto es un día a día que más allá de la edad que tenga se aprende. Bueno, ya para terminar, Juan Manuel, ¿cuál es el mensaje a todos esos niños que están entrenando, que buscan a lo mejor el sueño de ser futbolistas profesionales? Lo que todo a lo largo de mi carrera me han preguntado siempre, es una pregunta que por general te la hacen, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que no dejen de soñar. Pero yo digo que si te pasa por tu mente, pasa por tu vida, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien fijo en la cabeza, pero hay que hacer también. Yo me he perdido de muchas cosas, muchísimas cosas, pero no me arrepiento de mi carrera porque, bueno, después sí, podría haber elegido mejor, elegido peor, pero la verdad que para llegar a esto hay que saber decir que no a muchas cosas. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.